Bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos a la Ciudad de México con nuestra enviada especial, Emma Carolina Agurto. Emma, buenas tardes, te escuchamos. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Escuchen de inmediato. En estos momentos, el coro del sistema de orquestas infantiles y juveniles de nuestro país se ha hecho presente también en la mesa de diálogo. Escuchemos. Es que nuestra orquesta sinfónica o el sistema de orquestas infantiles y juveniles Núcleo Zulia se encuentra acá en Ciudad de México conmemorando o para participar en los actos en conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de esta nación y apartaron un espacio para estar aquí nuevamente en esta mesa de diálogo. Vamos a escuchar, continuar escuchando. El sistema de orquestas juveniles e infantiles de nuestro país, Núcleo Zulia, se encuentra acá en Ciudad de México para llevarles a ustedes y participar en lo que es la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de esta nación. Sin embargo, han decidido hacer un alto en sus actividades para estar presente en esta mesa de diálogo que se está desarrollando acá en nuestro país y ser partícipes de esta histórica actividad que se desarrolla para conmemorar y para
conversar estos acuerdos por parte de las oposiciones y del gobierno bolivariano. Y ven ustedes en sus pantallas el jefe de la delegación del gobierno bolivariano, el doctor Jorge Rodríguez, que también se encuentra en compañía del resto de la delegación del gobierno bolivariano, saludando a los jóvenes de la patria que se encuentran presentes acá, en este sistema juvenil e infantil, y decidieron venir para acá, hacer este alto para participar y dar esta nota cultural, esta nota de alegría, de amor y de color en este encuentro del diálogo entre el gobierno bolivariano y las oposiciones de nuestro país. Es la información que, por supuesto, le podemos ofrecer a esta hora acá desde el Hotel Sofitel, lugar donde, recordemos, continúa estas mesas de diálogo, estas mesas de encuentro entre las oposiciones de nuestro país y el gobierno bolivariano. Han sido días intensos de conversaciones con las oposiciones y el gobierno bolivariano. Recordemos que el día de ayer se inició este nuevo proceso. Hoy, durante todo el día, se han también desarrollado diversas actividades y vamos a estar atentos a que se genere cualquier información desde acá, desde Ciudad de México, para llevárselos a ustedes en vivo y directo. Esta es la información que le podemos suministrar a esta hora. Resolvemos el pase a los estudios. Adelante.